etapa que marcó mi vida y también pues me tapé en RBD, entonces pues ya venimos con una nueva etapa y a ver qué. Pero eso sí te vemos, bueno, te veo con el cabello rojo otra vez. Sí, de eso les estaba platicando, del rojo. Oye, Dulce, ¿y cómo están ahí? Porque sabemos que estuvo pues con ese problema del oído. El señor Manuel Velasco decía que no estaba todavía al 100%. Digo, la verdad es que hemos ensayado, hemos estado muy bien, ella está con toda la mejor actitud y obviamente eso se va regenerando poco a poco con el tiempo. No sé, porque no soy ella la que, no sé qué siente exactamente, pero sé que va mejorando y que tenemos toda la mejor actitud. Pero ustedes la animan constantemente de que pues, de repente pierde un poquito el equilibrio, alguna cosa así. Sí, la verdad es que está súper pilas, o sea, está muy, muy, muy bien, pero obviamente pues debe tener esa inmunidad que es muy, muy, pues es regenerarse poquito a poquito. Se espantaron. ¿Cómo te sientes? Ustedes. ¿Cómo te sientes con tantos ya conciertos? Ya tenemos que ir porque si no me deja el... Yo la verdad, pues no, o sea, me sentía como, sé que había muchísima expectativa, ¿no? Desde que terminó el grupo, era así de, ¿cuándo les van a juntar? Entonces había que haber mucha expectativa, pero no pensé que fuera tan, pues tan fuerte. Entonces cuando dije, no, pues vamos a abrir un Foro Sol en México, dije, un Foro Sol, y les mandaba fotos así de, esto es el Foro Sol, ¿sí? Y de repente salí a la venta y... Fueron seis, ¿no? Uno, sino seis. Entonces, la verdad es que es algo que agradecer muchísimo. Sabemos que hay una misión muy importante, que hay mucha gente esperándonos, una generación y aparte otras que ya no sé ni de los dónde, niños. Como esa nenita, mira. ¡Hola, nenita! Oye, ¿tú me imaginas? Porque a nadie a veces lleva los novios y ya se sale hasta la coreografía, los niños y ya cantan. ¿Tu niña qué hace cuando te ve ensayando? ¿Te la llevas? Sí, pues ahí viene, me la voy a llevar. ¿Sabes las coreografías? No, la verdad es que no. Ella todavía como que quería cantar, cuando me la llevé, quería cantar, no me dejaba. Me decía, cárgame. Yo aprendí una coreografía, es que la verdad me costaba mucho trabajo, porque aparte hace años que no aprendía coreografías. Entonces es una parte como retadora. Y la bebé pues quería que la cargara y todavía como no entiende, pero después agarraba el micrófono, me quitó el micrófono para cantar. Y ella bailaba y así, pero no sabe todavía muy bien como que... pues todo lo que vamos a vivir, que es como... Ya pues de mamá, y aparte es una etapa diferente, ya son mamás. Es muy, sí, es un reto bastante grande. No sé ni cómo nos va a ir, pero pues que muy Dios bien. Nos bendiga y que a todos nuestros fans también, a toda la gente que está pendiente de nosotros, y pues a darle todo lo mejor, sí. Oye, ¿te imaginaste que RBD iba a dejar tanta huella como esta, que después de 15 años, ve cómo lo siguen comiendo? Te digo que es como que en su momento fue muy fuerte, pero ahora se duplicó, yo creo que por la nostalgia, y es algo que agradecemos infinitamente, que sabemos que hay una misión grande por delante, y pues nada, que nos deseen todo lo mejor y nos vemos muy pronto. Ya me tengo que ir, quisiera seguir platicando. Oye, pero si ¿qué no piensas me dejan, de que criticaron a Ninel por cantar precisamente una canción de RBD? La amo, la quiero mucho. Es que decía que estaba desentonada. No importa, yo les quiero mucho. Te mando muchos besos, siempre van a hablar así. Y ahorita vas con tu esposo, que también te va a ayudar con la nena, ¿verdad? Con el bebé, con la nena. Ay, perdón, ¿sacas una foto? Sí. Humildad. ¿Pero no trae celular? Sí. Y con las dos, Gracias. Y de aquí nada más es este reencuentro, la gira, o se piensa quedar para más tiempo. Pues mira, la verdad es que tenemos solamente de aquí a diciembre, o sea que realmente en diciembre sería pues la gran despedida. Sabemos que hay mucha, pues que hay muchos países, muchas ciudades, muchos lugares que nos falta recorrer, precisamente porque ya somos mamás, porque tenemos como muchas cosas aparte. Esto es algo como inaudito, como un mil, bueno, pues
sí, algo muy importante lo que está pasando, de que hayamos logrado juntarnos ahorita, pero en teoría es de aquí a diciembre. Pero sin duda van a ser un gran éxito porque ya están vendidas las temporadas. Ya están vendidas, pero falta una por anunciar. ¿Pero les gustaría México, quedarse para siempre ya como una, como el grupo que son? De querer, creo que gracias a Dios nos han tenido ahí en el corazón, pero es quedarnos así como un grupo es muy difícil porque todo el mundo tenemos pues otras cosas en la y vida personal, ¿no? A lo mejor la última será en el Estadio Azteca. Pues la última será en diciembre. Ahí espero el anuncio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ay, buen viaje. Gracias.